Por razones que desconocemos, la profesora Cabral no se encuentra en la reunión de Zoom actualmente. Sin embargo, sí contamos con la grabación de la exposición de esta ponencia. Entonces procedemos a proyectarla. Hola a todos y buen día. Me presento, soy Gabriela Cabral y en esta ocasión les platicaré un poco acerca de del trabajo que hice con. Hemos hallado una nueva vertiente del teorema de punto fijo. Esta presentación está dividida en tres partes: antecedentes, teorema de punto fijo y aplicaciones. El cual nos dice que dado un conjunto E no vacío y un operador lineal, decimos que este operador lineal T tiene un punto fijo si es igual a X. Así, tal vez muchos ubiquemos los teoremas clásicos de punto fijo más importantes o más conocidos. En primer lugar, tenemos el principio de contracción de Banach, donde nuestro conjunto E debe de ser un espacio métrico y la transformación T una contracción para que exista este punto fijo. Por otro lado, tenemos el teorema de punto fijo de Browder, donde se necesita que el conjunto E sea compacto y nuestra transformación T no expansiva. Lo que vamos a ver es un teorema de punto fijo donde no es necesaria ni la compacidad del conjunto E ni que la transformación T sea una contracción. Entonces, con este propósito en mente, a lo largo de la presentación vamos a tener la terna X a mu, que nos denotará un espacio de medida, y el conjunto L de mu, que es en realidad el integral. Y así, bueno, vamos a entender que si un elemento pertenece a L de mu, lo que queremos decir es que es una función integral. Entonces, en cuenta es la definición de conjunto uniformemente integrable. Esta definición nos dice que que F es un conjunto uniformemente integrable si todo epsilon positivo existe una función, elemento de nuestro espacio de funciones integrables, que es igual al supremo de la integral de todas las funciones de nuestro conjunto uniformemente integrable. Además, esta función debe de ser menor que el epsilon que hemos dado. Entonces, ahora sí ya estamos en condiciones de ver el teorema de punto fijo. Pero antes de entrar de lleno a ese, vamos a ver un teorema que ya de por sí es este. Nos dice que si tenemos una cubierta para una red de funciones uniformemente integrables, entonces va a existir una sucesión de funciones, también uniformemente integrable, que de hecho en particular son elementos de nuestra cubierta, tal que converge a una función que yo estoy escribiendo como G en nuestro espacio de funciones integrales. Entonces, el teorema no la vamos a ver, pero sí vamos a ver una consecuencia directa de esta, que es este lema. Este lema lo que nos dice es que si tenemos un subconjunto, perdón, de las funciones integrables que es cerrado, convexo y uniformemente integrable, lo que vamos a tener
es un elemento minimizante. Para siempre que nuestra función, perdón, que nuestra transformación sea cuasi convexa, semicontinua inferiormente, y bueno, nada más es lo único que se pide. Entonces, tenemos hacia cuasi convexa y semicontinua. Con esto, ahora sí ya estamos en condiciones de ver nuestro teorema de punto fijo, el cual nos dice, había mencionado antes acerca de nuestro conjunto E, es decir, que es cerrado, convexo y uniformemente integrable, y con nuestra transformación que sea cuasi convexa, semiacotada inferiormente, y si además esta condición siempre va a implicar que esta norma va a ser menor que este máximo. Es decir, en realidad nos está diciendo que tenemos un punto fijo. Vamos a ver un esbozo rápido de la demostración. Primero, por el lema anterior, tenemos la existencia de ese elemento minimizante. Nosotros lo que queremos ver es que ese elemento minimizante es el punto fijo que buscamos. Si no fuera así, entonces esta norma sería estrictamente positiva. Y bueno, entonces esta desigualdad se cumpliría de forma lógica. Por lo que tendríamos esta norma es menor que este máximo. Aquí tenemos tres elementos en este máximo. Por otro lado, por la desigualdad del triángulo, esta desigualdad siempre se cumple, lo que nos lleva a que la desigualdad anterior se convierta en solamente dos elementos. Es decir, esta norma es menor que el máximo de estos dos elementos. Cualquiera de estos dos elementos que teníamos anteriormente nos lleva a esta desigualdad, lo cual es una contradicción al hecho de que nuestro elemento Z0 es el minimizante que habíamos tomado gracias a nuestro lema. Por lo tanto, el punto fijo existe. Ahora nos vamos a enfocar. Eso vamos a suponer que existe otro punto que, obviamente diferente a Z, que cumple con la condición de ser punto fijo. Entonces, esta desigualdad se va a cumplir, lo que nos llevaría a una contradicción. Esto lo único que me quiere decir es que el punto fijo es único. Entonces, les repito, esta es una demostración rápida. Por ahí hay algunos elementos que no se platican a fondo. Entonces, vamos a ver ahora sí las aplicaciones, que es la parte interesante. De empezar con las aplicaciones, vamos a establecer de forma correcta los conjuntos con los que vamos a estar trabajando. Entonces, en este caso, nuestro conjunto X va a ser un subconjunto de Rn, el cual vamos a denotar con U. Y nuestra sigma álgebra será la sigma álgebra de Borel y nuestra medida será la medida de Lebesgue. Entonces, vamos a definir nuestra función h sub 0, que es no negativa, y definiremos también el conjunto de las funciones dominadas por este h sub 0. Será de esta forma. No es difícil ver que el conjunto que estamos tomando es cerrado, convexo y que es uniformemente integral. Entonces, este va a ser nuestro conjunto E del teorema de punto fijo. Entonces, la primera aplicación que va a ver son ecuaciones de Fredholm de segundo tipo, donde nuestro conjunto E, que sigue siendo un subconjunto de Rn, tiene medida finita las funciones f y k. Además, entonces, por el teorema de punto fijo, vamos a ver que esta función, esta ecuación integrable estrella, tiene una solución única en nuestro conjunto L, o sea, el espacio de las funciones integrables. Para esto, naturalmente, se necesitan ciertas condiciones, las cuales les muestro en esta proposición.
Suponemos que la integral sobre u de la función k es menor que 1. Suponemos que el supremo de esta integral siempre va a ser finito y que esta desigualdad se cumple. Entonces va a existir una constante positiva tal que hace que nuestra ecuación estrella anterior tenga solución única en nuestro espacio de las funciones integrables. Damos un esbozo de la demostración. Entonces, aquí lo que nos dice las expresiones 1 y 2 es que podemos tomar un C positivo tal que esta desigualdad se cumple. Esta desigualdad se cumple. En este caso, la transformación que debemos considerar para poder aplicar el teorema de punto fijo se define de esta forma, donde nuestro conjunto E son las funciones integrables sobre un subconjunto U de medida finita. Y nuestra función h sub 0 definida, está definida de esta forma. Después de esto es posible aplicar el teorema de punto fijo. En específico, vamos a ver este donde nuestra función estrella o nuestra expresión estrella estaría dada de esta forma. Y bueno, aquí nada más es importante notar que las condiciones de los teoremas clásicos no se satisfacen. Es decir, no podemos aplicar el teorema de Banach, el teorema de contracción de Banach, ni el de Brauner. Entonces, este sería nuestro primer ejemplo, ecuaciones de Calderón. Como segundo ejemplo, les muestro una ecuación diferencial en el sentido de Caputo. Entonces, lo que vamos a analizar es este problema de valor inicial, donde mi alfa está entre 0 y 1, mi alfa está entre 0 y 1, y f es una función medible. En este caso, la ecuación integral estaría dada por esta expresión, que denote como doble estrella, donde la función gamma es la función gamma usual. En esta diapositiva les muestro algunas consideraciones que se deben tener en cuenta para poder aplicar el teorema de punto fijo, específicamente los conjuntos A, la función G, la función K y bueno, por otro lado el conjunto B que se necesita para poder aplicarlo. Entonces, con esto podemos ver la proposición donde se aplica directamente el teorema de punto fijo para este tipo de ecuaciones diferenciales, el cual nos lleva a la solución de la ecuación diferencial. En esta demostración vamos a ver todavía menos, nada más les muestro la transformación que se considera para poder aplicar el teorema de punto fijo y bueno, cómo estaría denotado nuestro conjunto E, que es el espacio de las funciones integrales. Como ejemplo específico, bueno, esta sería nuestra función h y con estos valores de a, b y c y este sería nuestro espacio de las funciones integrales para algún delta positivo. Entonces, lo interesante aquí es que otra vez no se están cumpliendo ninguna de las condiciones necesarias para poder aplicar los teoremas clásicos de punto fijo. Bueno, pues por último les muestro algunas referencias de esta presentación. En primer lugar les muestro de hecho el artículo el cual entre mi asesor y yo está en esta revista. Se publicó este año. La segunda referencia se muestra en esta segunda referencia se muestran algunas aplicaciones al teorema de punto fijo. Este tercero es un libro donde se estudia más a fondo el concepto de conjuntos uniformemente integrables. En el cuarto y quinto, bueno, se ven algunas aplicaciones a ecuaciones diferenciales parciales y ordinarias respectivamente. Entonces, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y que tengan buen día. Muchas gracias a la profesora Cabral por su exposición. En este momento
Le recordamos a cada participante que, si así lo desea, puede hacer sus preguntas o consultas al chat de esta reunión. Estas preguntas serán posteriormente subidas a la plataforma UCR Global para que las mismas sean contestadas por la profesora Cabral. De igual manera, pueden ir directamente a la plataforma UCR Global y postear su pregunta allí directamente.